Damas y caballeros, bienvenidos a esta mesa de análisis periodístico, una mesa de debate, una mesa de confrontación. Hoy me acompañan grandes personajes del periodismo. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da gusto saludarte, Antonio, Daniel. Qué gusto también saludarte. El gusto es mío. Dos destacados periodistas, gracias por aceptar la invitación a esta mesa de debate. Espero su anuencia para platicar esos temas. Me gustaría que podamos hablar de temas presidenciales, de los candidatos, después de temas para candidatos a gobernador, y luego creo que hay un tema muy importante que es esta violencia política que hoy se está viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Parece perfecto. Sí. Perfecto. Entonces vamos a abrir fuego en esta mesa con el tema de los presidenciales. ¿Cómo ves, Alejandro? Bueno, pues yo vi un inicio de campaña, un arranque de campaña muy intenso. Vimos a una, pues Claudia Sheinbaum, muy alegre en el Zócalo capitalino, en donde pues unos dicen que llenó, otros dicen que faltó gente. Entonces ya las imágenes tendrán ustedes un análisis de esto. Buenos puntos, habla de 100 puntos Claudia Sheinbaum. Ella establece que continuarán los programas, pero no enfoca principalmente algunos puntos. ¿Qué es lo más importante hoy? Vemos una seguridad de primer plano que no se ha podido erradicar en el país. Eso no lo dijo. Programas de salud, programas de migración, que son los problemas más latentes y preocupantes en el país. Vemos a una Xochitl Gálvez, una candidata del PAN, PRI, PRD, donde con su sangre pues dice que va a cumplir los compromisos de campaña. Me parece muy importante cuando dice 60 años inician las pensiones a adultos mayores. Eso, digo, dentro de todo me pareció muy importante. Y pues vemos a un Jorge Álvarez Maynés del Movimiento Ciudadano que inicia, pues, muy flojo. Realmente no representa una fuerza política de importancia. Vamos a ver a una presidente de México, mujer por primera vez en la historia. ¿Coincides, Daniel? Coincido en que el arranque no ha sido lo que esperábamos. Coincido en que en un proceso simple es definir si quieres continuidad o si quieres un cambio. Si quieres una continuidad, ¿de qué? De la misma cúpula, porque se ha generado una nueva mafia en el poder. Sí. Si quieres un cambio de esto o quieres una continuidad de sistemas y programas de gobierno, donde sobresalen desde luego las cientos de miles de tarjetitas del bienestar que hacen mucha falta y que son muy bien valoradas, al grado de considerarlas como estar conscientes de que ya vendiste tu voto. La gente, mucha gente lo está tomando así, otros no. ¿Continuidad o cambio? Continuidad hacia lo que está haciendo el presidente, la cuarta transformación, un proyecto de nación que, hay que decirlo, nunca se iba a poder establecer en 6 años. Necesita más tiempo para poder consolidarse, para poder demostrar los resultados que ofrecieron desde 2017, 2018, donde no iba a subir la gasolina, no iba a subir el gas, se iba a solucionar todos los problemas desde el primer minuto. Vimos que no es así porque no iba a poder ser así. Acuérdate que en campaña pues el ofrecer no empobrece, el dar es lo que aniquila, decía la abuela. Entonces, ¿continuidad o cambio? Si vemos por el lado del cambio, estamos viendo una candidata que empieza muy lenta, Xochitl Gálvez, porque como gran acto triunfalista ahora ofrece la continuidad de los programas del bienestar y te lo firma con sangre. Esos señores lo tenían que haber hecho hace 3 años. Gran parte del problema ha sido este reparto indiscriminado que, si bien tiene consecuencias para las obras de gobierno, porque luego no hay recursos, no hay medicinas en el IMSS, no hay todo lo demás. Por el otro lado, la gente siente que por fin les está llegando el recurso que en anteriores gobiernos salía, pero nunca les llegaba y lo tenías acá. Se llama economía física. Como la gente no veía en su mano el dinero, pues por lo tanto sintió la diferencia con las nuevas formas de gobierno. Xochitl Gálvez ofrece una continuidad a los programas estos de tarjetas, que además hay que decir que estará en la Constitución desde mucho antes de este mismo gobierno. Fue firmado en el gobierno anterior, pero como no se difundió adecuadamente y no se cumplió adecuadamente, aquí el pequeño tema es que eso de no vamos a quitar los programas de bienestar, los programas sociales, como les quieras llamar, lo debieron decir hace 3 años. Recuerda, la elección del Estado de México, tuvieron el PRI, el PRIAN tuvo un programa
que fue un programa estrella, el de las tarjetas rosa, que es, además de lo que te dan por parte del gobierno, lo que da el señor presidente, dice la gente. ¿Por qué? Porque la narrativa así está creada. ¿Ok? Tú das más, la tarjeta rosa. En el Estado de México lo implantaron 6 meses antes de la jornada electoral. No les dio tiempo de establecerla. Pero si ya probaron que esto funcionaba, ¿por qué no siguieron haciéndolo en todo el país? ¿Por qué no le dijeron a sus gobernadores, bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a demostrar de que no trabajamos en contra, trabajamos en suma y vas a salir ganando? Pero yo creo aquí, Daniel, que la continuidad no se basa en el ofrecer. ¿Por qué? Porque esto es una medida constitucional. Los programas sociales no son continuidad, pueden modificarse. Pero al querer quitarlos, tendría que haber una reforma constitucional para que no hayan esos programas sociales. La gente que acaba de recibir 12.500 pesotes y decirle, si gana el PRI, ¿te lo van a quitar? Que esa es la narrativa de odio general desde el 2018 y está puesta ahí, les vas a acabar dando la razón. Pero vamos a ver campañas de odio hoy y desde el pasado y desde siempre. ¿Qué debiste decir? Las tarjetitas son constitucionales. Aunque pierda el señor presidente, porque eso se resume todo, no, Claudia no existe, es el señor presidente. Aunque pierda el señor presidente, te lo vamos a seguir dando. Y generas una estabilidad. Y esa ya es la que no generaron. Entonces, ahorita quieren al cuarto para las 12 y te lo pongo con mi sangre, que va a continuar. Lo debiste hacer antes. No lo hicieron. Y ahorita Xochitl ya lo está haciendo. Sí, pero lo estás haciendo por desesperación, no porque eres gobierno. ¿Por qué no lo hiciste cuando estuviste en el gobierno? ¿Dónde estuviste hace esas cantaletas aleccionadoras generadas, obviamente, de manera masiva? Pues siguen vigentes. Y entonces, como no luchas con estas narrativas, dejas que se impongan. Por ejemplo, hay una que la presidencia de la República y su partido Morena y sus candidatos ya no pueden usar más. Recordarás que hablaban de una oposición realmente derrotada. Y era cierto, hasta que ya no. Y hoy vemos movilizaciones en el Zócalo. Y hoy vemos gente que dice, no, yo no quiero la continuidad. Entonces ya no es una oposición moralmente derrotada. Están activos. ¿Les va a alcanzar? Tal vez no, porque se activaron muy tarde. Aquí lo preocupante que veo, Daniel, la gente sabe que ese programa continuará. Los programas sociales, las becas y todas estas pensiones, lo sabe, porque allá está el problema. Porque la división de establecer quién lo da, hay que entender que es la Constitución, el gobierno mexicano, llámese Andrés Manuel, llámese Xochitl, llámese Claudia Sheinbaum o quien llegue. Pero es eso lo que tiene que entender la gente. Los programas sociales continuarán, no pueden modificarse y seguirán quien llegue. ¿Cómo puede ser esa modificación? Puede ser que ahora ya no sea de 65, ahora de 60, pero el mismo monto y la misma circunstancia lo hará. ¿Qué presidente se va a tomar la decisión cuando el país no tenga esos recursos para hacerlo? ¿Qué presidente lo va a hacer? Entonces va a ser una decisión impopular. Y eso no lo van a permitir los presidentes. ¿Me permite hacer la primera pausa? Sí, vamos a hacer la primera pausa y regresamos con esta mesa de análisis. Esto es Derecho de Réplica. Regresamos. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García.
el chef de la noticia. Tenemos un menú exquisito para que palades este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, man! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Bueno, estamos de regreso, estamos platicando sobre este tema del arranque de las campañas presidenciales, pero también no podemos olvidar que estamos en un proceso local, hay candidatos. ¿Cómo se estará sintiendo Guacho que no está haciendo campaña? Bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Una fractura del brazo? ¿No nos están diciendo la verdad? No lo sé, porque una fractura en el brazo, hasta con una férula, claro, puedes tener campaña. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se está mandando a sus hijos, se está mandando a su familia. No es malo, está bien, pero ¿dónde está Guacho? Yo creo que lo que están tratando de hacer es controlar la agenda setting. Más allá del tengo manita, no tengo manita, saludo a Guacho, solo sabrá qué tipo de lesión tiene. Y la pregunta de ¿y dónde está Nené? ¿Y dónde está Guacho? Pues está comiendo parte de la agenda política de Yucatán. No ha iniciado. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? A él le conviene que se hable de eso, sobre todo porque es un indicador de que sus números están abajo. ¿Sí? La gente que sabe, entiende, necesitamos que hablen de él sin que le cueste que hablen de él y que de alguna manera mantenga la conversación. O sea, si tú te das cuenta, lo más simpático de este arranque de temporadas en Yucatán, de campañas en Yucatán, es precisamente es inició Morena sin su candidato. ¿Dónde está su candidato? Y saca ventaja, ¿no? Yo creo que en estos momentos las encuestas dicen que hay una leve o grande, dependiendo de las encuestadoras, diferencia en cuanto... Exactamente. Dicen de un 14.4%. Yo no creo tanto. Yo no creo un nivel 14 punto tanto, porque no lo creo. Pero bueno, de todos modos las encuestadoras hacen su trabajo. Bueno, siendo muy conservador, ¿no? Sí, claro. No, lo que ocurre con las encuestas y la prostitución de las encuestas, sí, es que lo que nos muestran es propaganda. Las verdaderas encuestas no se muestran. Se la ven 7 pares de ojos, tal vez, en algún cuarto de guerra o en, como se le llama, a los controles de campaña. Todas presentan irregularidades en sí. Sí, todas. La mayoría son telefónicas. De entrada eso te da sesgo. Es imposible que una encuesta telefónica cumpla con los parámetros de una encuesta que son 95% de índice de credibilidad y confianza y un más menos 3 de margen de error. Eso es imposible cuando es una telefónica. Entonces, de entrada, estamos hablando de que es más, por lo menos casi un 5% de margen de error. ¿Qué quiere decir que sea un 5% de margen de error? Quiere decir que si me estás diciendo que fulano tiene 70, a lo mejor tiene 75, o no tiene 65. Y si me estás diciendo que el otro venía más abajo con 68, a lo mejor tiene 73 y te rebasa, o a lo mejor tiene un poco menos. Entonces, en ese margen de matemáticas, para los que tuvieron la oportunidad de estudiar probabilidad estadística en la preparatoria, algo así,
entenderán que es rango mayor, rango menor, y entonces en función de estos rangos puede haber mucha variación. En la encuesta, en la elección del Estado de México, que es la que tenemos de antecedentes, hubo algunas encuestadoras que se acercaron al margen a lo que ocurrió en la votación. ¿En el 18? No, en la elección del Estado de México del año pasado. ¿Pero cuál fue esa diferencia? ¿Qué tan puntos cercanos? Por eso estuvieron muy cercanos, te voy a decir por ejemplo algunas. Ajá. La encuestadora Rubrum fue una de las que estuvo más cercanas. Campañas y Elecciones de Villarreal y Trat también estuvieron bastante cerca en todo lo que ocurrió y lo que ellos decían. Uh-huh. Los encuestadores no son pronosticadores, no saben, va a llover o va a haber aire, no funciona así. Son números en relación de una fotografía del momento de lo que está diciendo la gente. Y la gente hoy, los números están diciendo que Huacho está en desventaja. ¿Por cuánto? No sabemos, pero hay una desventaja. Lo cual es normal, estamos hablando de un retador contra el que está en ese momento con el título. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, el retador tiene que salir a pelear. Ahora, yo sí he visto gente en los eventos de Renan, mucha gente, a diferencia de las candidatas, bueno, de los eventos que ha realizado Morena, sin candidato. Allá es, me queda claro que hay una pequeña diferencia, porque en los eventos están allá. ¿Qué me llama la atención? Que todos los eventos han sido en el interior del estado, que es allá donde vemos que no tiene la gran fortaleza Renan, a diferencia de lo que tiene Joaquín Díaz Mena. Y es allá donde se está fortaleciendo las campañas, en el interior del estado. Vemos un poquito abandonado, claro, Mérida, pero estamos hablando de que en cuánto tiempo ha iniciado la campaña. Llevamos unos días y que luego se van a programar los eventos. ¿Cómo lo ves? No lo sé, yo veo que eso es lo que está pasando. ¿Qué es significativo? Por ejemplo, Renan arranca en Tatsiú. Uh-huh. Es el lugar, perdón por la palabra, el lugar más jodido de todo el país. En la primera lista de CedeSol, creo que Luis Donaldo Colosio era el director de CedeSol, hacen este estudio y encuentran que del top 10 de la pobreza... Está dentro de las pobrezas del país. Dentro de los niveles de pobreza, la extrema pobreza, ajá, los más pobres de los pobres, había tres municipios yucatecos, que eran Tatsiú, Mayapán y Chemash. Okay. A la fecha Tatsiú no ha salido de ahí y ha tenido gobiernos, creo que del PRI, del PRD, del PAN, del PAN, y no sale. Eso es una lectura, entonces. Millones y millones de pesos. Es una buena señal por parte de Renan decir, empiezo desde acá, desde lo más profundo de la pobreza de Yucatán, y desde aquí me comprometo para crecer. En el caso de Huacho, pues sí tiene el tema de que no ha estado. La participación de los hijos hay que aplaudirla. Quiere decir que él tiene un equipo de campaña solidario en la familia, que en su momento también tendrá que operar las fotos de familia de Renan, también es válido, es una forma de manejarlo. Pero tienes aquí un factor, y el factor es ¿dónde empiezo? Quizá Huacho debió empezar en San Felipe, en su cuna, de donde él es, de donde el PRI de Orlando Paredes Lara, de Víctor Cebrera Pacheco, lo marginó. Que Huacho era el candidato natural a la alcaldía. Después empezó una fructífera carrera dentro del PAN. Pero es como una señal de dónde vas a empezar. Es obvio que estamos viendo la ciudad con Renan y estamos viendo el campo. O sea, un poco ver como América y Chivas, por ejemplo. Sí. Estamos viendo un factor de edad. Mérida no es tanto tema de preocupación de Renan. Porque para empezar, bueno, porque tiene Renan, toda una estructura. Renan, para empezar, tiene un gran valor, una gran valor. Cecilia. No, Alejandro Ruz. Alejandro Ruz. Bueno, lo ha hecho muy bien. Para ser torero hay que parecer torero. El señor Alejandro Ruz parece el alcalde de Mérida. Sí. Lo es. Y le ha cuidado perfectamente la casa y no tiene problemas con su casa. Por eso puede seguir en campaña. Pregúntale a la gente de Nuevo León. Cuando vieron que no les iban a cuidar la casa, regresaron corriendo a sentarse. Y ahora es candidato presidencial. Sí, claro. Bueno. Entonces, bueno, en esta situación, yo creo que Mérida está ampliamente ganada en este momento. Ojo, falta mucho para el 2020. Claro, pero los indicadores dicen. Los indicadores dicen que la campaña de Rommel no crece, y no crece porque está plagada de ocurrencias. Dicen que la mejor de las estrategias siempre le va a ganar a la mejor de las estrategias. Meterte a la UADY, por ejemplo, sí, tiene su mérito y vamos. ¿Sabías que te iban a echar? Sí. Bueno, no lo canalizaste, no te sentiste agredido y no dijiste, pero ellos robaron más, pero ellos le levantaron el dedo a Saúl,
pero el rector Mimensa acabó trabajando con Cucu Granja, y el rector fulano con tal, y Rolando Zapata metió el por todos lados. Entonces, como no hiciste este contraste, simplemente pareces un alborotador que te metiste a la escuela y que sabías que te iban a rechazar y eso querías. Mérida es el problema. Bueno, ese es el problema de Huacho. Mérida es el problema de Huacho. Bueno, ya hablamos de los dos grandes, pero no aparecen las candidatas, ni Vera Gómez, y realmente es justo, como dices, hablar de ellas, porque hicieron exactamente, el momento de equidad es ese, pero ¿dónde están? No aparece. Los momentos de campaña se integran entre 10, 15, 20 personas, y en ambos casos, un arranque de campaña de Tina Tuyup con una conferencia de prensa en la que pues no fueron ni 15 periodistas, estamos hablando de un arranque de campaña. No tiene para dar los chayos, ¿entendés? Y tal vez no procuró hacer amigos, porque a veces la prensa no quiere dinero, quiere cariño. Y entonces no hay estas relaciones. Hablamos mal de la prensa entonces. Pero bueno, perdón, estamos en el gremio, nos conocemos bien, no nos leemos la mano, somos gitanos. Pero Vida Gómez arranca, como los pronósticos, apostándole a la juventud, a segmentos de mercado como la comunidad LGBT, a segmentos deportistas, manejan mucho bicicleta, sí. Son campañas sobre ruedas. Es una campaña diferente. Tienen un golpe durísimo. Que no tienen presupuesto. Bueno, estabas pensando en Samuel, estabas pensando en la esposa de Samuel, y de repente te cambian el tema y te ponen a un candidato que su primer gran acto ha sido aparecer pasado de copas. Uh-huh. Entonces esto, en el decir y el hacer, te da un golpe tremendo. Decíamos que Vida podría alcanzar un 7% de la elección, que con ese 7% les alcanzaba para 2 o 3 diputaciones locales, que les daba sin problemas para una diputación federal, y con eso el partido podría sobrevivir. No lo veo de esa manera. Pero en este momento no están alcanzando eso. Por eso es lo que voy. Ha ido en reversa por esos factores. Se nota que es una campaña sin recursos. Si tuvieran un poquito más de recursos, podrían expandirse y poder hacer las cosas. El candidato en Mérida no es malo, solo que es muy joven. A lo mejor está 3 años antes. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Moviendo lo que puede. Sí, no lo veo para nada en redes, en campaña, no lo estoy viendo. Sí. Es el esquema. A lo mejor ellos tienen que empezar a sembrar para poder cosechar. Las campañas no se hacen en las campañas. El político no se hace en una campaña. El político se hace todos los días. El político se hace de un muy buenos días, vecino, ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿cuál es la casilla que más pierde Rolando Zapata? ¿La de él? La de donde vive su mamá. Siempre. ¿Por qué? Porque los vecinos son los primeros en aceptarte o rechazarte por alguna razón que no nos vamos a poner aquí a discutir a qué se debe, pero a lo mejor amontonar muchos vehículos en la puerta, a lo mejor la tranquilidad se rompe, por muchas razones. Los primeros que te dan el filtro son tus vecinos. Entonces, lo primero que se le recomendaría al muchacho Campo y a todos los jóvenes es que empiecen a hacer campaña en su casa y en sus vecinos. Vamos a hacer una pausa comercial breve, regresamos con más información. No sé por qué estás en contra de eso. Es que no puede ser que no tengan esos recursos, no puede ser que no estén transando. Sí, yo creo que sí, Daniel. Sí, sí. ¿Dónde está Vida? ¿Dónde está Tina? Bueno, demasiada bronca tienen, porque Ivón va a ser diputado federal y su pareja va a ser diputado local. De entrada, eso hace al empresario decir, oye, yo no te voy a mandar. Es que estamos viendo tanto la presidencia como... Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Mixe Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento increíble. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Thank you.
check de la noticia. Tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, madre! Está choreadito tu chuchu, pero si aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Sí, en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Bueno, estamos de regreso, continuamos con esta mesa de análisis político. Ahora vamos a adentrarnos en un tema que creo que es importante, la violencia política que está viviendo. Me parece, según el último dato que vi, llevamos ya 11 candidatos muertos, asesinados. ¿Cómo ves el escenario? La verdad es crítico. No podemos ver que cada vez que hayan elecciones se puedan establecer muertos, violencia. Y el dato es, Antonio, es 33 víctimas en 2 meses, 33 fallecidos en 2 meses por motivos electorales. Y estamos hablando de más de 18 heridos. Estamos hablando de que en 2018 se establecieron durante el tiempo de campaña 48. Y estamos iniciando las campañas con 33 muertos. Estamos hablando de que en Michoacán, en algunas regiones de Guerrero, se está implementando esta violencia generalizada. Y no hay que confundir una cosa: guerra sucia con violencia. La violencia es parte fundamental de un eje que no puede seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo y estamos dándole un mensaje al exterior de lo que pasa en las elecciones. Entonces, si hay muertos, hay coacción. Si hay coacción, entonces hay violencia. Ese es un círculo que se está pasando. No pueden ponerse de acuerdo. La infiltración del narcotráfico en las campañas electorales es un hecho. No puede evitarse. Ya se establecieron perímetros jurídicos en donde se puede establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero sigue funcionando, permeando el narcotráfico en campañas electorales. ¿Cómo es? Terrible, ¿no? Me digo, es terrible pensar, nada más en pensar en quitarle la vida a alguien para que no pueda tener acceso a la candidatura, a un hecho democrático que tendría que definirse en las urnas. Es terrible y es de pensar. Digo, aquí en Yucatán hemos estado en una burbuja y por fortuna andamos de alguna manera exentos. Bueno, no exentos, pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido en municipios donde de repente dos bandos se enfrentan y queda un muchacho muerto a media plaza dentro del municipio el día de la jornada electoral, porque siguen contratando grupos de choque, checas le llamaban en otras épocas, y se enfrentaban unos con otros. Célebres los encuentros de aquella campaña de Luis Correa Mena contra Orlando Paredes en el rumbo de Santa Rosa, que acabó con cualquier cantidad de heridos que el sistema se encargó de ocultar para que no se dijera que había un hecho de violencia en Yucatán. Esto puede pasar, sí puede pasar. Vemos todos los días, usted que acostumbra a cambiarle de chip a su teléfono para poder insultar a su gusto y ofender a alguien, está colaborando a esta doctrina de odio que poco a poco va calmando, colmando los ánimos. Digo, no es de gratis que una señora de la tercera edad llene su bolsa con piedras y las aporree contra un doctor en la cabeza. No es normal. Sigue, estamos hablando de cuestiones de delitos. Eso,
es un hecho aislado. Ese es, el tema es que si hablamos de hechos aislados, pero peligroso. Pero estamos hablando, mira, los médicos te dicen signo, síntoma, consecuencias. ¿Ok? Ah, es un salpullido. No pasa nada. No, es un rash. Ese rash puede ser algo peor y luego vas a tener la consecuencia. Podría ser algo mucho mayor. Entonces, las cosas se atienden desde que aparece el signo. Y aquí estamos hablando de que ya hay signos de violencia. Interior del Estado, creer, por ejemplo, que 200 personas pueden rescatar a dos presuntos delincuentes de crimen organizado, delito federal de veda de especies, y podértelas llevar golpeando a la Guardia Nacional, golpeando elementos de la Fiscalía, dañando vehículos oficiales, y creer que eso es lo normal. Tú dirías, son hechos aislados. Sí, son hechos aislados, pero empezamos a sumarlos. Hay gente que se pelea hoy en día en los pueblos porque le va a tal o cual vaquero del torneo de lazo. Sí, esto ocurre todos los días. Todos los días en algún pueblo de Yucatán. Entonces son hechos aislados. Pero con alguna chispa de odio, de rencor, de violencia, esto puede derivar. ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar en prevención. Lamentablemente el refri electoral en este caso no sirve para eso. ¿Pero qué hemos visto en el pasado? Hemos visto candidaturas a gubernatura, elecciones a gobernador, que no hemos visto una violencia generalizada, ni antes, durante. Pero estamos hablando de Yucatán, y bien lo señalas, una burbuja. Pero no ha permeado el narcotráfico, o al menos eso sabemos. No ha habido una coacción a la candidatura, quítate porque yo voy, no lo hemos visto. A ver, hay un antecedente. En una elección municipal 2021, un grupo se acerca a los candidatos y les ofrece 4,000 votos y dinero a cambio de que los dejen trabajar. Y están hablando que esos 4,000 viene siendo la nómina activa de entre los que venden, los que consumen, los que distribuyen, los que observan, los que dan pitazos. 4,000 votos en una elección donde el padrón electoral es menos de 50,000. Estamos hablando de por lo menos casi un 10% del electorado. Sí. Estamos hablando de una franja delictiva que te define o no te define una elección. ¿Y cuántas pequeñas actividades? En el pasado lo hacía la bolita, por ejemplo. Bueno, en ese caso sí. Claro. Pero ¿cuándo hemos visto un asesinato aquí en Yucatán? Eso no ha ocurrido. No. Un asesinato no ha ocurrido. No quiero verlo. Ni lo quiero ver tampoco, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que las elecciones han transcurrido con normalidad. Que no nos deje de preocupar el hecho de que no la policía, Guardia Nacional y quienes cuidan una elección o previo a una elección deban estar en las calles. Sí, eso está ahí. Pero el trabajo de seguridad se refleja aquí en Yucatán. Todavía no lo hemos visto. Caballeros, pero vamos cerrando ya el programa. Me gustaría, de una forma breve, una síntesis informativa de lo que hemos platicado, Daniel. Apenas 3 días, 4 días, 5 días. Primera semana de la campaña. No hemos visto nada. Apenas va a empezar. Las estrategias se van a empezar a observar. Es importantísimo que Joaquín Díaz Mena, si quiere ganar, tiene que hacer algo diferente a lo que ha estado haciendo ahorita. Y la brecha en la ciudad de Mérida parece inalcanzable. Dependerá. Y eso que es con un candidato que estaba mejor y está mejor posicionado que lo que tenían antes. O sea, con su mejor carta no les está alcanzando. Algo van a tener que hacer. Alejandro Sánchez. Yo pienso que estamos ante una cita electoral la más importante de la historia de nuestro país. Todos somos partícipes de esto. Hemos sido un ejemplo nacional en cuanto a votación en Yucatán y espero que así siga porque somos con esta cultura de la educación cívica. Vemos unas candidaturas que están iniciando con fuerza entre dos personas, entre los que va a salir el gobernador del estado. Vemos unas candidaturas presidenciales en donde nos están dando un mensaje de que va a haber una participación ciudadana, pero que hace falta mayores temas que involucren a la sociedad. Para mí, el tema actual en México sería la seguridad. Gracias, Alejandro. Gracias, Daniel, por estar aquí. El próximo lunes a la misma hora. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Derecho a Réplica. Gracias. Excelente día.